Bueno, Pablo, al eliminar al campeón, llega el Herediano fortalecido ante la liga. Llega fortalecido pues en todos los departamentos, tanto sobre todo en esas instancias, el mental, que es muy importante, el estado anímico creció y creo que la autoestima en la parte colectiva de igual manera y vamos muy, muy motivados. ¿Cómo valora el trabajo de la dupla de medio campo de Jefferson Brenes y Jason Tejeda? Pues es una dupla de experiencia con juventud, una bonita combinación, donde Jefferson ha venido creciendo pues a pasos gigantescos, y Yeltsin, que le da esa dosis de experiencia en el medio campo, lo maneja bien y creo que ha dado buenos resultados. ¿Cómo hacer frente a la experiencia de la Jolense ante un herediano impetuoso con esa juventud que tiene? Sí, bueno, es una final. Sabemos pues que ellos tienen pues dentro del terreno de juego un poco más de experiencia en algunos hombres, pero sin embargo pues nosotros tenemos la calidad. A pesar de la edad de la gran mayoría de jugadores, pues tienen bastantes partidos en primera división, entonces creo que eso también nos da una tranquilidad de lo que podamos enfrentar. Ya saben lo que es obligar a una gran final en el fútbol nacional. ¿Cuánto motiva eso al equipo? Sí, sabemos que es lindísimo esto, que ellos lo están viviendo como una fiesta, los jugadores, sabemos de la importancia, la responsabilidad, creo que casi el 100% del plantel pues han estado en estas instancias y bueno, vamos a manejarlo, manejar detalles y creo que el equipo está muy comprometido. Pablo, para que nos hable de la capitanía de Yeltsin Tejeda y cuánto le aporta al equipo. Sí, Yeltsin pues ha participado en dos mundiales, ha jugado en fútbol internacional, Europa, y creo que él es un líder, un referente dentro del equipo, y creo que los jugadores jóvenes pues lo ven de muy buena manera, y creo que eso es también importante para el cuerpo técnico, para que él solucione ciertas cosas dentro del terreno de juego. Pues claro que el equipo gana en continuidad, pero ¿tomará en cuenta jugadores de experiencia o qué papel tienen ellos en el Sí, equipo? no, no, todo es un equipo, hay jugadores de experiencia, hay jugadores jóvenes, cada uno en su rol. Y sin embargo, pues algunos jugadores de mucha trayectoria, experiencia, ahorita no están participando de inicio, pero le aportan mucho liderazgo, mucho positivismo al camerino, en cada entrenamiento, en los momentos previos a esos juegos tan importantes, y eso nos llena de mucha tranquilidad y satisfacción.